Llegamos hasta la zona acá en un asentamiento Ibirapuitá, zona de Naranjito. Hay un conflicto de tierras aquí en esta parte del país, el departamento de Canindeyú. Vamos a conversar acá con la gente que están apostados aquí en este lugar. A ver, presidenta Niña Monguetata, ¿cómo es la señora? Buen día a las teleaudiencias, buen día a la gente. Va, ¿y con la situación ya cobre? A Pengorero y Meja Huella hace un año de ocupación, desde 2014 la orelucha, ojo. Como campesinado paraguayo la lucha continúa con los documentos. Y cuajaisa y nañande paraguayo, dayareco y bointe la ñande derecho de humano, como paraguayo la ñande paraguaype. Todos los brasileros, elas dueños de las tierras paraguayos. Entonces, la ñande autoridad fuera o moinú a los brasileros. Apengo y peten tierra mala vida, oreros, los escades, de 2014, los topana y documento, en norecó y la documento. Voy a estar ya, imagínate, señora. Ape orero ocupa aproximadamente 83 familias la orellama, pipe. Está compañero orezco de por aproximadamente 500 censados orezco. De ahí castuye tiro de oro yo con los capas porque invareté la brasilero fuera entonces. Voy a estar ya a ver la vivienda completa y señora. Más de 3.000 hectáreas hoy la tierra mala vida. Entonces, pea la ore objetivo, orea, lleva coape la no hacemos, hay la en vivo. No hacemos, hay ni nunca la ñan de autoridad, fuera paraguayo, verla en vivo. Roger Ure al presidente Mario Audo Benítez, a Roger Ure, a todos los autoridades, to preparan a Ure la Ure cajona, porque Orengo Orezo, Ure, Moria, Júbile, Ingoro y Coco, a ver, lleva. No hacemos, hay en vivo. Orera, hasta la ñan de autoridad, cuida a cada uno la oreja jorame. Porque me voy coro joveta. O un oñandesco pandemia, COVID-19. He hijicuaya lleva. Ñan de yucapata de hambre. Ñan de yucapata sin lugares. Dayando oreco, veiman un mojo para jota. Apen hoy familia humilde, familia paraguayo un oico. Bueno, apen hoy la y dueño, ay potá, es esa mija, en oje mila, ore documento mi. Pues ya muero y que cámara de diputados y de los senadores. Jaco Ángaro, no y señor senador a la, al señor fiscal. Ja no ya entendé. Y que tú jamás ore ya la ore lugar. Ja no güero y no con agente ore ve la documento. La jaea la título. Orengo lo yerubre supe la título. Y que tú jamás no sé. Pacíficamente lo sé si hay título original. Pero acá no hay nada. Entonces, orego como campesino baisante, ahí la oreta voy a llevar. Pero oro le mi mingo. Pero ore como la ore mía, ahí la ore apete. Cuando ahí tengo la ore abogada, cuera, oye, ajina la Paraguay, oye, ajina senador, diputado, jaje y orebe, te resistí. A mí que pese, y orebe. Entonces, usted eres orero, cuando se haya orema. Al nombre de todos mis compañeros. Tomo íntima la autoridad, la oreja cajón, a mi hija la oreja cajón, a mí, porque no se me ahí en vivo. Vaya y verme la fiscal, la hueá, este ya. Ahí, oreve, señor fiscal, presente, ma. Jamón, comer la documento, no presente, ma. Muja, pipa, ma, la oreja, mi hoja, pipa, y tema, cual ella recorreta, ya se sala o ya po, oreje la, va y se te para la ñan de autoridad, fuera en vela y pueblo de doña Gareco, o yo piparé. Entonces, hago oí por el medio, o sea, está con propiedad privada. Oí por el medio la efectivo. Ahora es cuando orezco la efectivo. Upecha o pico, echa oye jugado orejeco. Entonces, lo, naña merecen y andé para jugar yo. Naña merecen o coisa ya jugado yo escuela. Apen oí inocente. Apen oí cuña cara ahí. Apen oí madre soltera. Está y me envía. O luchado, o cada pie y rama de mí. Apen vio, va a irse a otra escuela, apete y ella es su pe. Sin documento, o no, ore, no, 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 la título, la, el señor Tito Roja, supuesto el dueño. Tito Roja, la supuesto dueño, Tito Roja, la supuesto dueño.
Entonces, ahora oro yeure suela título. Ojo la equipo, pero tiene equipo, jojenda, pero yo monguetao esa cela título. Ja no, nada que ver, no hay por imágenes, jao que llego, cara, y la tierra de Indio, oye, pea, pa un asu, entonces, orero, yeure la título roja, petombo, ya ore la fiscalía, pela documento original. Original tiene que ser, porque la hueco a la fiscalía peonía la una cueva en aquel época Lucrecio Cabrera, cuando era su época, lleva por corrupto, ja, oye, ipe fiscalía, por corrupto, ja, o vende cualquier pisamoria, cupe o vende, ja, cuanga el mismo lleva o circular la ñan de autoridad, fuera. ¿Cuál era la fiscal de Higüey? ¿Cómo se llama el nuevo fiscal? Es del Meiji. ¿Udagawa o fiscal? Sí, de Curuguate. Así mismo. ¿Aparte de ya puedes desalojar? Ahora desalojar, ya lo sé, también porque no sé yo, ahora garotea para mandar agua, porque ahora no ni alma. O cumplita la orden. Entonces, ya hoy mi compañero, y tú ya juegas a mí, Moria Juve, ya. Ojapula, a ver si para nadie se cae o debe la derecho de humano, muy coime la derecho de humano, derecho de los paraguayos. Pela o recurrir en la pe, ne mojasaya para la hora de reclamo a todos los paraguayos de esa jamuamba, esa para hoy, imagina. ¿Va a ser de la señora? Severiana López Sosa. ¿De la presidenta? ¿A ver? Ceja de la presidenta. Muy bien. De la comisión. A ver, otro amigo, que dice que tú venías ahí. ¿Va a ser? Hace ser ahí Hilaria estoy arriba. ¿De qué ocupante, Gabe? Sí, ocupante, ahora ocupante. A ver, ahora me pongo a mí, no voy a ir la. O pido fiscal, y ahora la. No sé, jamás. Ahora lo dejas a ese amigo cuña que dice, hombre, un paitemo. Este y te dice, mamá, yo eso es el documento, no me bajé. Ahora ese amigo, mi. Arema, lo dime, a ver. Esa es la gente. Va, esa va, oye, con la implantación, mi. O invitema. A cualquier momento, mujer, oye, hago de sorpresa. Vea, ahora la. ¿Vos familia me viene en total ahora? 83 familias, dime. 83 familias asentadas más, pues. ¿Tú sabes la propiedad cuál? Sí, tú sabes, hoy con la propiedad, pero hoy con la excedente, hoy con lo cuestionado, ojo Inder, pero ojo Parlamento, pero ahora ojo Senado, pero Senado, pues, más, pues en Buente o Yupe, yo la ahora. Ahora es copaíste, ahora es copaíste los documentos, o requerimía, y es. De golpe, más, es cualquier sorpresa ahora. ¿Va a ser acá con localidad, con lugar, cuál? Asentamiento de Vila Puta. Sí. A mí te dañé, mi. Muy bien. Ya sabíamos. Para que podamos decir las dos partes, porque nosotros en nuestro trabajo eso es. Tenemos que explicar. ¿Cómo? ¿Dónde está el fiscal? Allá, hacia allá. El fiscal ya se fue, parece. No tiene permiso para entrar acá. Bueno, dale, 5 minutos no más ahí. ¿Y la prensa podemos entrar nosotros acá? Ahí está el dueño. Viene acá a insistir, pero acá le hace. Ayuda, no abrían Podemos hablar así para explicar un poco y si... Ya se le explicó todo, señor. Sí, pero para la prensa, para la opinión pública. Ya se le explicó todo. Hay una orden judicial que se está dando cumplimiento. A usted, señora, se le explicó. Vos dijiste, diste tu palabra que iban a salir. A necesitar acá. Pero pacíficamente. Pero bueno, y pacíficamente estamos hablando. De hace, señora, de las 8 de la mañana que estamos acá pacíficamente. Pero, o si no... Vos diste tu palabra. Bueno, orero me he hecho recuerda la hora de palabra, no se está pacíficamente, porque una fiscal oré, pero no presentan oré la no, documento. Se trajo todito los documentos, se le mostró a todos ustedes. A todos ustedes se les mostró. ¿Qué miedo ese documento que trajo? Bueno, vos viste. A todos ustedes se les presentó. Está el señor que está juntando sus cosas. También se le presentó. A todos se les presentó. Ahí nos reunimos y a toditos se les presentó el documento. Ah, bueno, entonces no hable, señora. A todos se les presentó. A todos, inclusive dijimos que el martes íbamos a reunirnos. En la fiscalía íbamos a labrar acta de todo lo que iba a acontecer. Vamos a labrar socio, cuida 7 las preso. Cuando oye, ya agarra. Pero si hay título de por medio y se le mostró el título, pues entonces. Ahí está en la carpeta fiscal el título. Vos sos el dueño, ¿verdad? No, yo soy el abogado. ¿Vos sos el abogado de ellos? Sí. ¿Su nombre cómo es? Jorge Navero. Bueno, ¿se le mostró el título a esta persona? A todas las personas se le mostró. El título se le comentó cómo iba a hacer el procedimiento. Todos estuvieron de acuerdo. A él, a otro señor, el que está allá, el que está juntando sus cosas,
La señora mismo prometió que iban a salir pacíficamente. Le estamos esperando de las 8 de la mañana que cumplan. No sé cuál es el problema. Vale. El fiscal tiene. ¿Cómo está el fiscal? El fiscal se acaba de retirar. ¿Por qué? Porque tiene audiencia. ¿Y porque se habló con la señora? Todos se pusieron de acuerdo. Permiso, señor. ¿Usted tiene el documento acá para así mostrarnos a nosotros? Ya se le mostró a todos. Y nosotros no vimos nada. Ahí está viniendo el fiscal. Sí. Apego Paite está preso. 10 detenidos su compañero, ya está. Y va a negociar con ustedes. Se llevó un acuerdo y todo. Que si se salía pacíficamente, a lo que se le agarró. Se le, todo tuvieron acuerdo. Esta señora tuvo acuerdo. El compañero vino, ojo, detenido con Ugastibe. Se trajo todos los documentos. Todos los documentos autenticados. Documento de catastro. Todos los documentos. O sea, nosotros no estamos haciendo este procedimiento por hacer. Ya es el tercer procedimiento. Ya se le vino a avisar a esta gente. Y vinimos tranquilamente, hablamos, especialmente con esta señora que ahora está diciendo cosas que no son. Vinimos, hablamos, ella me dio su palabra. Es más, le dije, vamos a hablar en alta, dame tu nombre, dame el nombre del otro muchacho que estaba hablando conmigo. No hace falta porque mi palabra vale. Ella me dijo. No, está bien. Segunda desaprobó. Bueno. Yo no desaprobó, porque viste que la... Pero no, señora... No, ni andé paraguayo yo con la infalta, verme ya poco, ya violento. Y eso es lo que no queremos. Ayepa. Entonces mejor con la gobierno no hijo responsable el pueblo. Ahora es pobre. Mejor la antes de oye golpear, o oye yucar, o cualquier cosa, oye retirante, porque entonces caso, la... En todo caso, señora, como hablamos hace rato y todos estaban presentes, el martes el fiscal nos va a esperar en su unidad fiscal. Ustedes van a volver a controlar los documentos, van a presentar los documentos que usted está diciendo que tiene, que se presentó no sé dónde. Se va a presentar también en la carpeta fiscal y seguramente se vaya a un acuerdo. Pero ahora nosotros simplemente estamos cumpliendo una orden judicial. Y esa orden judicial es la que nosotros ya le mostramos a todos ellos. ¿Dónde está? No tiene una copia. ¿Cómo vamos a tener? No, escena esa. Eso no necesitamos, nosotros vamos a salir pacíficamente, no hay problema. Papá, pero ya se le mostró a todos. Una foto, mostrarme, yo no, yo no, ¿cómo por foto te voy a mostrar? En la carpeta fiscal está todo autenticado, los documentos originales, la resolución original del fiscal. Nosotros vamos a salir pacíficamente. No, y eso es lo que nosotros queremos también. Vamos a llegar a un acuerdo también, así como vos decís. Eso es lo que nosotros queremos. Siempre fijarle a ustedes, siempre fijarle a nosotros, ¿verdad? Claro, y justamente por eso nosotros llegamos al acuerdo de que el martes íbamos a reunirnos. Pero ahora se tenía que dar cumplimiento a esta orden fiscal. Simplemente eso. Y inclusive estamos de las 8 de la mañana, mira todos los policías esperando. Vos decís el martes, ¿verdad? Porque, ¿sabes por qué dije martes? Yo te iba a decir por qué dije martes. Porque el abogado de ustedes no iba a poder mañana ni el lunes. Entonces el fiscal dijo martes. ¿Qué crees que nosotros hagamos con esta gente que están acá? Esto no tiene dónde irse. ¿Dónde vamos a llevarle? ¿Y de dónde vinieron? No sé. Nosotros tenemos que dar cumplimiento a una orden judicial. Ese es el problema. Y nosotros estamos. ¿Qué podemos hacer? Vamos a entrar allá enfrente, en otra propiedad ajena. Y bueno, eso yo ya no sé. Eso ya realmente escapa de mi mano. Si ustedes van a venir a hacer estos procedimientos, ustedes nos tienen que notificar acá, doctor. Es que nosotros es la tercera vez que ya vinimos. Nosotros todavía no recibimos la notificación. ¿Dónde está la notificación? Pero, ¿cuándo vinieron? ¿Qué día? Decime. Está todo en la carpeta fiscal. ¿Y el fiscal? Ya no sé cómo es, ¿no? Está todo en la carpeta fiscal. Pero, decimos por otro. Vos mismo dijiste para el martes. ¿Es cierto o no es cierto? Una orden. Una orden de desalojo. Una orden judicial. ¿Orden de desalojo o orden judicial? De desahucio. ¿Cómo es? De desahucio. Explicamos, porque no entiendo lo de esa palabra. En la fiscalía te van a explicar. Tío, ¿viste? O en todo caso. Entonces, es una orden judicial. No sé qué querés que te diga. Nosotros lo que vamos a hacer, lo vamos a llevar todo. Eso es lo que yo entiendo de desahogo. Bueno, hipotápico o fiscal, o depende de 10 pende de compañero, ¿qué estamos? 10 Moina detenido. Ahí te damos a testigo, Moina. Yo voy a aplicar para el tema PM. Quiero hacer una consulta, señor. Vos tenés que tener, como policía nacional, tu documento en mano acá y ahora mismo.
Vos tenés que mostrarnos acá. Ya sea, Z. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu obra judicial? Vos ni tienes que ser hermano. Vos sos paraguayo como nosotros. Vos entendés la ley. Vos entendés la ley. Vos tenés que venir con una orden, tu papel en tu mano. Acá vos tenés que mostrarnos. ¿Y dónde está? No tenés, amigo. No tenés. Claro que tenemos. Ya se le explicó, ya, compañero. ¿Dónde está? No, no, no. Negativo, no se puede así, señor. Con mucho respeto te digo, vos bueno. Sabés la ley. Y bueno, vos tenés que tener una copia aunque sea, hermano. Ahí está, la copia. ¿Dónde está ahí? ¿Qué va a decir eso? ¿Tú no vienes? Ahí, vamos ahí. Bueno, va a la bella, puta. Va a la bella. Ven acá, grupo feo. Mira todo el grupo feo acá. Y deja de filmar, eso nomás. ¿Sabes por qué me pone nervioso, compañero? Porque ya se llegó un acuerdo. Ellos se le trajo patrulla, se le está llevando todas sus cosas. Ah, bueno, ya hemos hasta 20. ¿Dónde está el documento? ¿Verdad? Le mostró todo ya al fiscal. Yo justamente venía para hablar con el fiscal, pero no. Oye, espérame el negocio ahí. Pero está bien, ya tengo, ya tengo lo que dijo el abogado. Las 7 cosas, mira. Es un acompañamiento fiscal. Hay una orden judicial fiscal. La compañía por invasión de propiedad. El señor presentó hasta el abogado y vinimos a dar seguridad nomás. Eso. Sacarle toda esta gente y ponerle la restitución al propietario, que dice que este no es propiedad del señor Rojas, es propiedad, ahí están todos los documentos. Sí. No, detenidos.